Siendo joven. Siendo un niño. ¿Qué impresión te daban los adultos? ¿Podías confiar en los adultos? Yo confiaba. Confiaba, pero no lo debería haber hecho. ¿Por qué no? Porque hubo gente adulta que no me trató muy bien. Hubo gente adulta que me faltó el respeto y yo me lo guardaba todo. ¿Qué es lo que hemos hablado? Exacto. Entonces, imagínate que yo todas esas cosas me las guardé, Álvaro, como 10 años, en que yo algún día llegué a donde mi mamá y le exploté todo lo que yo decía. Todo lo que yo sentía, se lo exploté. Y te juro que para mi mamá fue un día de llorar y llorar y pedirme disculpas por no saber y no haberse enterado en el momento de que a mí me pasaban cosas. ¿De qué manera te faltaba el respeto, Pablo? No sé, por ejemplo, yo creo que le pasa a mucha gente, pero cuando tú estás chico, esas cosas te afectan. No sé, por ejemplo, iba en el metro y yo te digo, yo lo normal, yo te juro que yo en ese tiempo era, no veía la maldad, no veía que alguien te podía hacer daño. Y tan simple como, por ejemplo, ir parado en el metro, yo bien peinado, bien siempre andaba bien arreglado porque mi vieja lo decía y yo siempre cumplía eso. No sé, pues por ejemplo, que de repente llegaba un gallo mayor y te empezaba a correr mano en el metro. Hombre, abuso. Sí. Eso, abuso. Sí. Sí. Y ¿Era frecuente que te pasara eso? Me pasó que me siguieron un año. ¿La misma persona? La misma persona. ¿Tú te ibas al colegio en la mañana y este señor te iba a...? En un principio era solamente cuando yo en la tarde me seguía y se subía al vuelo en las noches. Y me seguía porque yo viajaba solo. Imagínate, tenía 12 años. Viajaba de Maipú a Santiago solo. Y ahí eso no se lo decía ahí a nadie, ¿no? A nadie, porque como yo era tan católico, me sentía yo el culpable. No sé, una cosa que ahora era... No solamente guardándolo, sino que en este caso... Me culpaba yo. Además te culpabas tú. Sí. ¿Qué podías estar haciendo mal, Pablo? No sé, eso es lo que yo decía, porque yo me... Como te digo, yo siempre fui súper creyente. Y quizá a lo mejor ahora yo no soy católico, pero siempre fui súper creyente. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No entiendo. ¿No atinaste, por ejemplo, a decir ayuda cuando veías que el señor se iba a subir a la... Vergüenza. Tenía vergüenza. Vergüenza. No se atina a decir nada. No se atina a decir nada. Subrayemos de nuevo. Pongan la atención a los niños. Exacto. ¿Okay? Por vergüenza. Porque, por ejemplo, imagínate en un bus lleno y que llegue alguien, no sé, pues, y se ponga atrás tú y te empieza a correr mano y está todo el bus lleno y gente mirándote. ¿Miedo? Mucho. ¿Te puede hacer algo? Tenía miedo, sí, mucho miedo tuve. Dura un año. ¿Qué hace que esta cuestión llegue al fin, la situación de abuso? Que crecí tanto físicamente como emocionalmente. O sea, te podías... Y fue, yo creo que, como te digo, que yo reaccionaba frente a un cúmulo. Se me acumuló tanto esa frustración que yo dije, esto no puede estarseme pasando y yo tengo que cortarlo. Y le pegué a esa persona. ¿Le pegaste? Le pegué. ¿En la micro, en el bus, en la calle? Primero le pegué en la micro con un codazo hacia atrás y otro en la y después me lo encontré en la calle y de frente y también le fui a pegar y se me salió corriendo porque ahí yo grité y dije, este weón es un... Perdón, este weón es un abusador y me ha estado siguiendo... Pero pasó todo eso y yo me lo guardé. No se lo dije a nadie. Eso quería preguntarte. Entonces, cuando tú dices que le petas todo esto a tu mamá y ella se pasa, no sé, por un día, semanas llorando, esto es mucho tiempo después de que esto, por ejemplo, había pasado. Imagínate, fue a los 12 años, fue casi 10 años después. ¿Tu hermano no estaba? ¿Tampoco? ¿Sí? Pero tampoco le no, solito. Porque no tenía confianza con él. Con Dios, como dijiste hace un rato. Sí, con Dios en ese momento. Pablo, nunca...